Muy bienvenidos a Handwordy. Hoy vamos a aprender a tejer estas preciosas medias o calcetines a crochet. Miren qué bonitas, con el punto fantasía que aplicamos en el tutorial anterior donde trabajamos un cuello muy bonito. Si aún no lo han visto, lo pueden ver a continuación en ese simbolito que les dejo ahí arriba. Pero miren, hoy vamos a tejer estas medias, estos calcetines súper bonitos. Les cuento brevemente cómo se trabajan. Miren, este proyecto lo iniciamos acá con una cierta cantidad de cadenas para comenzar a trabajar la primera vuelta y luego vamos a ir trabajando todo lo que es el punto fantasía hasta obtener el largo necesario para llegar al empeine. Luego vamos a trabajar estas vueltas para realizar el talón. Por último, vamos a trabajar toda esta vuelta de contorno, dos vueltas de puntos altos para darle altura a la caña del zapatito y volvemos a tejer el punto fantasía en la caña, el mismo que utilizamos al comienzo del proyecto. Vamos a aprender a tejer estas medias en talla de adulto, tres medidas. Por ejemplo, la talla pequeña sería una talla 35 a 37. La talla que le sigue, estamos hablando de un 38 a un 40. Y la talla large, que sería de un 40 a un 43 aproximadamente. Así que vamos a ver cómo trabajarlas. Espero que les guste. Y comenzamos ahora conociendo los materiales y pasamos al paso a paso. Vamos a trabajar estas medias con lana. En este caso es una lana acrílica, es muy suave, muy bonita, es un grosor medio. Tiene aproximadamente 2,5 milímetros. Vamos a verificarlo ahí, lo pueden notar, ¿sí? Es un poquito más de 2 milímetros de grosor, para que tengan como referencia. Voy a trabajar con ganchillo de 3.5 milímetros. Vamos a utilizar tijera, aguja lanera y un marcador de puntos. Para trabajar en otras medidas, primero quiero decirles que es un patrón de medias para adultos, ¿sí? Esta es una medida mediana, un pie aproximadamente para un calzado número 37-38. Si quieren trabajar una medida un poco más pequeña, van a tejer con ganchillo de 3 milímetros. Y si quieren una medida más grande de la que estoy trabajando en el tutorial, van a trabajar con ganchillo de 4 milímetros. Vamos a comenzar y hacemos un nudo deslizado, colocamos el ganchillo y vamos a trabajar 12 cadenas para la base, para dar inicio a esta labor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Ahora voy a trabajar dos cadenas. Salto 3 contando desde la aguja y en la número 4 hago el primer punto alto. Esas tres cadenas que salté van a representar un punto alto. Entonces, continúo trabajando hasta llegar al otro extremo y hago un punto alto en cada cadena de base. Cuando llegamos a la última cadena en la base, ahí vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, todos en la misma cadena de base. Entonces, giramos la labor y vamos a continuar trabajando sobre estos puntos altos. A medida que voy trabajando, esta hebra corta la vamos a perder por dentro del tejido. Entonces, voy al siguiente punto de base y trabajo puntos altos. 1, 2, vamos a ir contando hasta llegar al último. 3, 4, 5, 6, vamos guardando siempre la hebra corta, 7, 8, 9,
10 puntos altos, guardo esa hebra, y en la siguiente cadena que pertenece al punto alto de las tres cadenitas, ahí voy a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos altos, todos en el mismo punto de base. Bien, ahora fíjense, tenemos una cadena acá y otra acá. En esa segunda cadena cierro la vuelta con un punto deslizado. La hebra corta aquí ya la podemos literalmente cortar porque ya no necesitamos estar perdiéndola, ¿sí? Y acá tenemos la primera vuelta. Ahora vamos a trabajar 1, 2 cadenas. No van a contar como un punto, ¿eh? Vuelvo al mismo punto en la base. Ahí me posiciono, estiro y dejo ahí como si fuera un punto alto estirado. Saltamos 1, 2 puntos en la base en el siguiente y vuelvo a repetir lo mismo. Tomo lazada, retiro todas las hebras juntas y completo. Ahora tomo lazada y en estos dos puntos que saltamos vamos a ir al primero, ahí, de esa manera, traigo hebra y hago un punto alto. Tomo lazada, voy al siguiente punto de base que salté, ahí, y hago un punto alto. Voy a ir al mismo punto de base donde tenemos este motivo. Ahí, me posiciono y estiro la hebra. Traigo lazada, salto dos puntos en la base, en el siguiente repito lo mismo. Completo el punto, lazada, vamos a ir a ese primer punto que saltamos, hago un punto alto, lazada, en el siguiente punto que saltamos en la base, ahí, y hago un punto alto. Entonces, vamos a repetir esto todo el contorno hasta llegar a donde iniciamos la vuelta. Repito una vez más, en el mismo punto donde trabajé el motivo anterior. Salto dos puntos en la base, tomo lazada, en el siguiente, lazada, retiro todas las hebras, completo el punto, lazada y trabajo en estos dos puntos que salté. Ahí tenemos uno, lazada, en el siguiente, ¿sí? Ahí lo podemos ver bien y hago un punto alto. Y así voy a ir repitiendo. Ya casi estamos completando la vuelta, fíjense cómo fuimos girando así. Y ahora vamos a observar lo siguiente. Tomo lazada, voy al último punto donde trabajé el último motivo. Me posiciono ahí, estiro. Salto 1, 2 puntos. Este no cuenta porque es el punto deslizado con el que cerramos la vuelta anterior. Entonces voy a ir acá donde tengo este motivo, esa puntada, que es donde iniciamos esta vuelta. Tomo hebra, cierro todos juntos, los completo y ahora tejo en estos dos que saltamos. ¿Sí? En el primero que salté hago un punto alto, lazada, y en el siguiente que habíamos saltado hacemos otro punto alto. Cerramos la vuelta acá, donde se unen estos dos puntos, ¿sí? Que serían el primer motivo. Cierro ahí con puntada deslizada y hemos completado esta vuelta número 2. Fíjense, muy bonita la puntada. Vamos a trabajar la vuelta número 3. Hago dos cadenas. Vuelvo a la base, al mismo punto de base, me posiciono ahí y estiro. Tomo hebra, voy a saltar estos dos puntos y me voy a ir al punto que une estos dos. Ahí, en ese motivo, me posiciono, estiro, completo, hago una cadena para completarlo, ¿sí? Lazada, y ahora voy a ir a este primer punto que salté, ahí lo vemos, hago un punto alto, lazada, y en el siguiente punto que salté, ahí lo vemos, hacemos otro punto alto. Ahora,
No considero necesario, pero si ustedes sí lo consideran, pueden colocar un marcador acá para reconocer que ahí es donde vamos a cerrar esta vuelta. Entonces, voy a continuar trabajando. Voy al punto de base donde trabajé este último motivo, me posiciono ahí, tomo la lazada y voy al siguiente motivo. Ahí en el centro, tomo la lazada. Completo, retirando todas las hebras y haciendo esa cadenita. Lazada, busco el primer punto que salté, ¿eh? Lo vemos bien ahí. Tomamos en la base, hacemos un punto alto, lazada y el siguiente punto que habíamos saltado, que sería ese, ahí lo vemos y hacemos un punto alto. Y vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Entonces, recordamos, es trabajar acá donde tejí el último motivo, ahí, en el siguiente motivo, ahí, lo completo y trabajo en los dos puntos que salté, ahí, un punto alto y en el siguiente que habíamos saltado, un punto alto. ¿Ven? Entonces, ahora volvemos a trabajar acá y acá. Y así vamos a ir completando la vuelta. Vamos a completar la vuelta, es finalizarla de la misma manera en que finalizamos la vuelta anterior. Es decir, voy a ir a este punto donde trabajé mi último motivo de esta vuelta y voy a ir acá, donde iniciamos la vuelta, ¿sí? Fíjense que saltamos estos dos puntos y vamos ahí justo donde iniciamos la vuelta, traigo la hebra, completo todo el punto, trabajo los dos puntos altos que deben ir ahí en los puntos que habíamos saltado, tenemos uno y tenemos dos puntos altos. Finalizamos acá, donde la iniciamos, recordamos ahí, con un punto deslizado. ¿Sí? Ahí completamos la vuelta. Ahora vamos a estirar un poquito para visualizar bien. Queda muy bonita esta puntada y me gusta porque es súper acolchadita, ¿eh? Ideal para este tipo de proyecto. Bueno, ahora vamos a continuar trabajando y repitiendo esta vuelta número 3 hasta alcanzar el largo. Vamos midiendo, lógicamente, necesitamos alcanzar el largo hasta cubrir el empeine, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando en todo momento la vuelta número 3 hasta cubrir todo el empeine. Bien, hasta acá trabajé 15 vueltas contando desde la primera que hicimos de puntos altos. Vamos a tomar la medida. Esta es la parte que ustedes, si quieren que resulte más grande, aparte de haber cambiado el número de ganchillo, deben tejer mayor cantidad de vueltas, es decir, medir el largo del pie hasta donde comienza, tenemos el empeine, ¿sí? Y comienza el pliegue del pie. Entonces, esto mide hasta el momento 17 centímetros, para que ustedes puedan tener como referencia. Les recuerdo trabajar algunas vueltas más si hiciera falta. Entonces, ahí donde finalicé, lo que hago ahora es cortar la hebra porque vamos a necesitar comenzar a trabajar desde otra parte, ¿sí? Esa hebra la pueden coser o la van perdiendo por dentro de la siguiente vuelta. Vamos a tener en cuenta esto. Posicionar nuestro proyecto de esta forma, así como si fuera algo plano, ¿sí? Entonces, ahora vamos a comenzar a trabajar lo que es la parte del talón. Por eso es que cortamos la hebra, porque necesitamos iniciar la labor desde aquí adelante y trabajar como una media vuelta, ¿sí? No mucho más. Entonces, fíjense, van a observar, acá tenemos el lateral, el bordecito, y yo me voy a posicionar acá. Por ejemplo, tomo como referencia este motivo, ahí, ese punto, y me voy a posicionar ahí. Entonces, lo que voy a hacer es tejer
hacia acá, digamos la parte del talón, la parte de abajo, hasta llegar aquí. ¿Eh? Vamos a colocar un marcador de puntos y vamos a tomar de referencia la abertura del frente y coloco también donde tengo otra vez otro motivo, ahí coloco un marcador. ¿Ven que se unen estos dos motivos? Y acá lo mismo, donde tenemos el ganchillo, se une este motivo y este motivo. Voy a colocar para poner otro marcador y vamos a ver que acá en el centro para la abertura del pie nos quedan motivos. Motivos, me refiero a esto, tenemos 1, 2 y 3 motivos. ¿Sí? Recordamos posicionar de manera plana el tejido para pasar a trabajar lo que es el talón. Retiro este marcador y me posiciono ahí para comenzar a tejer. Vamos a hacer un nudo deslizado, así queda bien asegurada la hebra. Nos posicionamos ahí, trayendo esa hebra. Y vamos a ir tejiendo y perdiendo las hebras cortas por dentro del tejido. Trabajo tres cadenas que representan el primer punto alto. Voy al siguiente punto de base y hago un punto alto. En el siguiente hago un punto alto ahí y no lo completo. En el siguiente un punto alto ahí y cierro los dos juntos, ¿sí? Ahora trabajo un punto alto sobre este motivo donde están estos dos puntos y hago un punto alto. Vamos a ir repitiendo lo mismo, es decir, luego de este punto alto que trabajé arriba del motivo, hago un punto alto y los dos siguientes los cierro juntos. Así. Y en el que sigue, un punto alto. Y nuevamente en el que sigue, ahí, un punto alto. Y los dos siguientes los cerramos juntos. Es uno ahí y uno aquí. Cierro los dos, voy al motivo en el centro y hago un punto alto. En el siguiente punto de base hago un punto alto. Y los dos siguientes los cerramos juntos. Uno, dos y los cierro juntos. Voy al motivo, hago un punto alto. Ya estamos perdiendo estas hebras por aquí adentro. Voy al siguiente punto de base, hago un punto alto. Y en los dos siguientes los cierro juntos. Así. Voy al motivo, ahí en el centro, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. En los dos siguientes los cierro juntos. Ahí. Y en el siguiente, que sería donde está el marcador de puntos, retiro y hago un punto alto. Voy a estirar un poquito. Voy a cortar esta hebra que ya sobra y ya la hemos perdido por dentro de la labor. No necesitamos seguir teniéndola aquí. Entonces, cortamos esa hebra. Vamos a contar los puntos que tenemos para el talón, ¿sí? Desde el primero, desde aquí. El primero son las tres cadenitas que hicimos que representan un punto alto. Tengo 1, 2, cuento desde arriba para no confundir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 puntos. Entonces, una vez que completamos ahí, giramos la labor y vamos a trabajar nuevamente. 1, 2 y 3 cadenitas que representan el primer punto alto. Voy al siguiente, hago un punto alto. En el que sigue, un punto alto. Y así voy a continuar hasta completar toda esta vuelta. Voy a tener la misma cantidad de puntos que hice en la vuelta anterior. Completé la segunda vuelta del talón, giro la labor y voy a tejer nuevamente dos vueltas iguales, ¿eh? Es decir, hasta acá tengo, con esta que estoy comenzando, sería la vuelta número 3 que pertenece al talón.
Cuando completo esta vuelta, giro la labor y vuelvo a trabajar otra vuelta igual. Voy a tener 4 vueltas de puntos altos. Trabajé entonces 4 vueltas, 1, 2, 3, 4 vueltas de puntos altos. Ahora giro la labor y voy a tejer 3 cadenas que representan el primer punto alto. Y voy a tejer hasta tener 8 puntos altos, incluyendo esas 3 primeras cadenas. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución de 3 puntos, es decir, 1 sin completar, 2 y 3 puntos altos sin completar. Cierro todos juntos y trabajo 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. ¿Bien? Ahora, este es el derecho, ¿verdad? Vamos a plegar así de esta manera para cerrar acá el talón en la parte de atrás y lo vamos a hacer con puntada así, directamente con la misma aguja. Es decir, busco el primer punto alto que tengo acá. Ahí, ¿sí? Buscamos donde con la misma hebra con la que estuvimos trabajando. Hago un punto deslizado, ¿sí? Ahora busco el siguiente punto de acá y el siguiente punto de aquí detrás. Ahí. Van a ir buscando así de esa manera. Y hacemos punto deslizado. Siguiente punto en cada una de las partes. Punto deslizado. Siguiente punto. Así. Vamos a ir trabajando hasta completar toda esta costura. ¿Ven? Y haciendo puntos deslizados. Hasta que nos encontramos con el último punto. Me posiciono ahí y hago un punto deslizado. Una cadenita para hacer un remate. Y podemos cortar la hebra, ¿sí? Esa hebra luego, si quieren, la podemos coser por aquí adentro y asegurarla. Acá tenemos la abertura ya para el pie, ¿no es cierto? Fíjense, súper cómodo, ¿eh? Ahora vamos a trabajar todo lo que sería la parte de altura. Entonces, para trabajar lo que sería la caña, vamos a hacer un nudito deslizado. Nos vamos a posicionar justamente aquí, donde hemos realizado la costura, ¿ven? Ahí nos vamos a posicionar sobre la costura. Traigo la hebra y comenzamos a trabajar vueltas de puntos altos. Hago 3 cadenas que representan el primer punto alto. Voy a dejar esa hebra ahí para luego coser. Entonces, ahora voy a buscar acá el primer punto alto que tenemos acostado. Lo vamos a buscar y vamos a tejer ahí un punto alto. Fíjense, eso sería, mejor dicho, la terminación de esta vuelta, ¿sí? Es decir, sobre la costura un punto alto. Luego, ahí pegadito un punto alto y ahora acá tenemos el punto alto acostado. Entonces, lo tomo de esta manera y hago un punto alto. Y luego en la costura, entre una hilera y otra, hago un punto alto. Y nuevamente un punto alto acostado, que este está hecho con 3 cadenitas. En una de esas cadenas me posiciono y hago un punto alto. En la unión o costura entre una hilera y otra, ahí trabajo un punto alto. En el siguiente punto alto acostado, tomo ahí esas hebras, hago un punto alto. ¿Ven? Así, y vamos a ir trabajando todo el contorno. En la unión entre una hilera y otra, hago un punto alto. En el siguiente punto alto acostado, me posiciono y hago un punto alto. En la unión entre las dos hileras, en el siguiente punto alto acostado. Y acá tenemos donde comienza este motivo. Acá en la orillita, ahí hago un punto alto. Ahora tomo el siguiente punto alto de base, hago un punto alto.
Voy a tomar los dos siguientes y voy a hacer dos puntos altos que cierro juntos. En el motivo donde se encuentran estos dos puntos, un punto alto. En el siguiente punto de base, un punto alto. En los dos siguientes, hago dos puntos altos que los voy a cerrar juntos. En el motivo nuevamente, ahí donde están estos dos puntos, hago un punto alto. En el siguiente punto de base, un punto alto. En los dos siguientes, hago dos puntos altos que cierro juntos. En el motivo, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Y ahora, dos puntos altos que cierran juntos. En el motivo, un punto alto. Y ya llegamos a la otra parte donde trabajamos lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Entonces hago sobre el punto alto acostado, vamos a buscar ahí una hebra y hago un punto alto. En la unión entre una hilera y otra, hago un punto alto. En el siguiente punto alto acostado, tomo algunas hebras, hago un punto alto. En la unión, ven, acá, entre una hilera y otra, ahí siempre trabajo un punto alto. En el siguiente punto alto acostado, un punto alto. En la siguiente unión, un punto alto. En el siguiente punto alto acostado, un punto alto. En la unión, un punto alto. En el siguiente punto alto acostado, un punto alto. Un punto alto acá, que sería previo a la costura, al primer punto alto que hicimos al comienzo de toda esta vuelta. Y completo la vuelta con un punto deslizado sobre ese primer punto. Voy a estirar un poquito para contar la cantidad de puntos que tenemos en esta vuelta, ¿eh? Entonces, tengo el primero que son tres cadenitas y cuento. Si quieren, colocamos un marcador para visualizar mejor. Ese sería el primero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos a poner bien ahí. 31, 32, 33, 34 puntos. ¿Sí? Fíjense que tenemos 34 puntos para que ustedes puedan ir calculando también en las vueltas los puntos que tienen. Vamos a pasar entonces. En la siguiente vuelta voy a tejer dos cadenitas. Voy a ir al siguiente punto de base y hago un punto alto. En ese punto alto voy a colocar un marcador de puntos. Ahí. Ahora voy a continuar trabajando un punto alto en cada punto alto de base, ¿sí? Así de esta manera hasta dar toda la vuelta de contorno y llegar al marcador de puntos. Una vez que completamos la vuelta con los puntos altos, ahora la vamos a cerrar, a finalizar. Pero lo vamos a hacer sobre ese punto donde colocamos el marcador y no en las dos cadenitas que hicimos para tomar altura. Es decir, que ahí me posiciono y hago un punto deslizado para cerrar la vuelta. Bien, ahora trabajo el punto fantasía. Dos cadenas para tomar altura. En el mismo punto de base hago la lazada y dejo en el ganchillo. Salto dos puntos en el siguiente, lazada. Retiro todas las hebras, completo. Y voy a trabajar un punto alto sobre cada punto alto que habíamos saltado. Ahí tenemos uno. Y en el siguiente punto que habíamos saltado, otro punto alto. Y repito, lo mismo, tal como trabajamos acá, ¿eh? Es decir, donde trabajé el último motivo, ahí lazada. Salto dos puntos en la base, en el siguiente lazada, retiro todas las hebras y completo. En estos dos que saltamos previamente, ahí trabajamos un punto alto en cada uno. 1,
y 2. Y vamos a ir repitiendo esto. ¿Eh? Es muy sencillo porque es lo mismo que trabajamos acá al comienzo. Vuelvo ahí donde trabajé el último motivo, salto 2 en el siguiente, completo, y en estos dos que saltamos hacemos un punto alto en cada uno. Y es lo que vamos a ir repitiendo entonces en todo momento hasta completar toda la vuelta, ¿eh? Y cuando estamos completando la vuelta, vemos que trabajamos en el mismo punto donde trabajamos el motivo anterior, saltamos 2 puntos y acá, este es el punto deslizado, acá donde iniciamos la vuelta, ahí me posiciono y completo. Y voy a trabajar sobre esos 2 puntos que saltamos, ¿sí? Ahí vemos que tenemos el primero que habíamos saltado, hago un punto alto. En el siguiente punto que habíamos saltado, hacemos un punto alto. Y cerramos acá donde se unen estos 2 puntos, ahí al principio de esta vuelta, con un punto deslizado. ¿Ven? Y volvemos a repetir la misma vuelta, es decir, 2 cadenas. En el primer punto de base donde se unen esos 2 puntos, la lazada. Salto 2, voy al siguiente motivo y hago lazada. Completo. Y en estos 2 que habíamos saltado, hacemos un punto alto en cada uno. ¿Bien? Entonces, voy a colocar un marcador de puntos acá porque ahí cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar esta vuelta, la número 2, que va a ser lo mismo que repetir acá o lo mismo que trabajamos acá, mejor dicho. La vamos a repetir por lo menos unas 4 o 5 veces para tener la altura acá de la botita de nuestro calzado. Así que bueno, voy a continuar trabajando. Hasta acá trabajé entonces 4 vueltas del punto fantasía. Simplemente voy a cortar la hebra porque no voy a seguir dándole altura, ¿sí? Entonces retiro ahí la hebra y con aguja de coser vamos a enhebrar y hacer el cierre final. Y luego, lógicamente, revisamos de tener hebras sueltas y coserlas, ¿sí? Voy a ir acá, como si estuviera cerrando la vuelta ahí en ese punto donde se unen los 2 puntos, ¿sí? Llevo la hebra hacia atrás, vuelvo hacia mí. En este último que tejí y en esa cadenita de ahí detrás, voy a llevar la hebra hacia atrás y ahí formé una cadenita, le doy una buena terminación, siempre prolija, y por aquí detrás vamos a ir perdiendo la hebra hasta asegurarla. Y así completamos nuestras preciosas medias. Fíjense qué bonitas y qué sencillas, ¿eh? Lógicamente que esto iría así, ¿verdad? Fíjense, muy, muy bonitas y muy sencillas de trabajar. Ambos pies se trabajan de la misma manera. Y recordamos que modificamos las tallas cambiando nuestra aguja, nuestro número de ganchillo, por un número más grande o medio número más grande para trabajar una talla más grande, y por un número más pequeño de ganchillo o medio número más pequeño para una talla más pequeña. Vamos a tomar las medidas finales de todo el proyecto ya completado, ¿no es cierto? Fíjense, aquí debajo ya tenemos el largo definido, que son 23 centímetros y medio. ¿Sí? Casi 24. El ancho total, acá lo tenemos, así. Tenemos, podríamos decir que 9 centímetros de ancho, ¿eh? Lógicamente esto es lana, así que cede, se estira un poquito y tiene la flexibilidad necesaria para poder colocarnos las medias. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos acá en Handwordy con muchas más ideas de crochet. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir el recordatorio cada vez que tenemos un nuevo proyecto para compartir.